Hola chicas, bienvenida de nuevo a mi canal. Por fin, de regreso. Me desaparecí del planeta. I'm so sorry. I am very sorry. Primero, no creo que lo he dicho aquí en el canal, pues estoy embarazada. Motivo, razón por mi ausencia. Ay, Dios Cristo. Yo me enteré que me estaba embarazada a... No. Fue antes de Turkey. De Día del Pavo. Acción de gracia. Fue una totalmente sorpresa. Sí puedo decir que al principio del año pasado, después que yo perdí mi embarazo, tratamos por meses, meses y nada. Y me cansé de ver negativos, examen con resultado negativo, y le dije a mi esposo, lo que voy a hacer es ponerme saludable. Porque pues en mi mente estaba de que no estaba saludable. En que, aunque en realidad yo no me sentía enferma. Yo había ido a los doctores y todo estaba bien. So, no era que yo estaba enferma y yo sabía. Pero muchas veces cuando tratamos de tener un bebé o algo por el estilo, siempre es algo underline. Como algo que no sabemos, quizá presión alta, qué sé yo, I don't freaking know. En mi caso, tenía colesterol. Tengo colesterol, no sé. No me han dicho nada sobre eso, pero pues empecé mis tratamientos y toda la cosa. Y yo seguía buscando información, porque en realidad nunca me había pasado eso. Todas las veces que hemos tratado de tener bebés, siempre es rápido. Pero también yo estaba consciente que yo no soy ninguna niña. Yo no tengo 20 años, yo no tengo 27 años, ni nada por el estilo. So, mientras los años pasan, muchas de las veces se nos hace un poco más difícil. También el estrés de querer tener un bebé y la presión. Y llegó el punto que ya se sentía como un trabajo. Porque yo lo quería tanto que era mucha la presión. Y pues yo decidí que Dios tiene el control de las cosas y que si Dios quería que yo tuviese otro bebé, que iba a ser a su tiempo y con sus consecuencias o lo que sea. Yo no sabía. En mi mente yo estaba súper enferma, yo no iba a poder tener más bebé. Yo pensaba que me había regresado el cáncer, algo así. Me pasó por la mente. Y estaba bien deprimida. Si se dan de cuenta, uno de los últimos videos que yo puse fue dejándoles saber a ustedes que yo estaba perdiendo un embarazo. Que nadie tampoco sabía que yo estaba embarazada de nuevo. Mi último embarazo, yo lo perdí por un accidente que tuve, que yo estaba trabajando. Cuando yo tuve el accidente, yo tenía 5 semanas de embarazo. Y cuando yo tuve el accidente, obviamente yo fui a emergencia, me llevaron en ambulancia y todo estaba bien. No tuve sangrado normal. Los doctores pensaban que todo iba bien. Aunque
Me hicieron el ultrasonido. No se veía heartbeat. Pero ellos decían, tiene 5 semanas. Todavía no es tiempo de ver un heartbeat. Bueno, la cosa fue que lo terminé perdiendo. Me dejaron saber que el embarazo no iba a progresar cuando se suponía que yo tuviese 11 semanas. Lo dejé así. Sufrí, lloré, me deprimí. Fue tanto la depresión que yo dejé mi trabajo y me fui para otro trabajo. Nada. Un año después, exactamente, me entero que estoy embarazada. Pero a todo esto, yo llegué al trabajo y yo siempre estoy cansada. Porque es que yo trabajo mucho. Yo siempre me la paso trabajando. Yo no estoy quieta. Y ya era el tiempo de que me llegara mi periodo. Y yo sentía como que los senos me dolían y como que no me bajaba el periodo. Y yo dije, será con el estrés y eso que no me va a bajar. Y un día voy, así fue una cosa loca. Algo me dijo, coge un examen de embarazo. A todo esto yo estaba traqueando mi cycle. Yo necesitaba saber que mis hormonas, yo llegué a pensar en un tiempo que yo no estaba hormonando, que mis hormonas estaban mal. Me hicieron unos exámenes, todo estaba bien, yo estaba healthy. Lo único que tenía era el colesterol alto. Me dieron medicamentos para eso, lo controlé y ¿cómo se llama? Nada, seguí traqueando mi psycho con exámenes de, a ver si les puedo mostrar por acá, con exámenes de esto, de ovulaciones. No sé por qué tengo esto todavía, creo que en mi mente, I don't know. yo me hacía mis exámenes de ovulación. Les voy a enseñar uno. Yo tengo una libreta donde yo tengo escrito todo. Pero así se ven los exámenes. Este no es. Este, aquí yo no estaba ovulando. Tengo que chequear uno donde se vea una línea. Aquí un poquito se ve. No sé si ahí se pueden ver las dos líneas. Aquí estaba empezando a ovular. No sé si se ve la línea al lado. Y siempre me hacía un examen en la mañana y en la noche. Pero nunca me dio un peak. Es como que ese era el día que yo estaba ovulando. Nunca me dio eso. Nunca lo pude cachar en estos exámenes. Igual cuando uno compra esto en eBay, siempre vienen 50 de ovulación y 25 de embarazo. Pero si ustedes quieren saber qué vitamina, qué hice, cosas así, yo le puedo hacer un video exactamente mostrándole. Yo tengo mi libreta que es donde yo traqueaba todas mis cosas, que se los puedo enseñar si ustedes gustan. Nada, un día llego del trabajo, me hago el examen, me meto a bañar. Cuando salgo, lo saco, me digo, voy a sacarlo. Sé que va a ser negativo, pero vamos a sacarlo. Y me dio positivo. Eso fue en noviembre. Ahora estamos en marzo. So, yo tengo 21 semanas y 5 días. Va a ser niña. Yo sí puedo mostrarles fotos por aquí. Las que no me siguen en Facebook, yo hice y me hicieron un mini gender review. Todo el mundo pensaba que era niña. Porque en este embarazo no me ha dado con comer mucho dulce. Es más carne y cosas saladas. Pero pues es otra hermosura. Otra queen que voy a tener en mi casa. Estamos contentos. Este va a ser mi último embarazo. Ya llené los papeles para hacerme la operación. Cuando ya me dé a luz.
No he engordado mucho. Eso sí, yo estaba ya sobrepeso. Yo cuando me quedé embarazada pesaba 163 libras. Y eso es mucho porque yo soy pequeña. Yo que mido son 5 pies, 5 pies 1. So ya yo estaba sobrepeso. Cuando empecé mi embarazo me dio la mala barriga, que me duró exactamente 4 meses, 4 meses y medio. Y pues no comía mucho, tenía muchas náuseas, bajé 10 libras, llegué a 152 libras. Y cuando empecé a tener mi apetito de nuevo, ahora estoy en 161. A 5 meses de embarazo, no está nada mal. Yo como como una mostra, yo no dejo nada en ningún lado, yo me lo como todo. Sí me he sentido bastante cansada y me sentí horrendamente mal durante esos 4 meses. Ahora es que me estoy sintiendo un poco más con ánimo. No he dejado de trabajar en lo absoluto, eso no está en mi mente. Yo voy a trabajar hasta que yo tenga dolores de parto. No sé cuánto tiempo voy a estar fuera del trabajo, pero esperemos no mucho, aunque sí tengo planes, pero eso lo vamos a ver. Pero si quieren saber qué medicamentos estaba tomando para quedar embarazada, mi esposo también estaba tomando medicamentos, si les interesa, me dejan saber y yo le hago el video, le voy a enseñar mi panza, no está tan grande, pienso yo, porque pues yo estaba gorda. Pero estamos felices, estamos bien, bebé está bien. Todavía no les voy a decir el nombre que ya le escogimos. Ya yo tenía nombre para niño. Pero para niña no tenía. Tenía alguna idea. Pero pues ya le tenemos su nombre. Estoy perdida. No sé qué diablos estoy haciendo. Hacen 7 años que yo no paso por esto. So, esto es como que nuevo para mí. No sé qué diablos necesito. Porque me quiero comprar absolutamente todo, pero la realidad es que no lo necesito. So, denme una idea. Ustedes que han tenido bebés recientemente o algo, díganme qué necesitaron, qué no necesitaron. Necesito ayuda. Ya tengo varias cosas compras, no varias, muchísimas. He sido bendecida por personas de mi familia que me han dado muchas cosas. Ya yo tengo, le compré su cuna, le compré su bacineta, le compré su coche, su car seat. He comprado varias ropas. Me han donado demasiado. En esa parte yo le doy gracias a Dios. Porque sé que no voy a gastar mucho en ropa en cuanto ella cumpla de 12 meses en adelante, pero de 0 meses a 12 meses, pues necesito comprar, la cual está chévere. No me puedo quejar. Pero sí necesito ayuda, no sé, ustedes si han dado a luz recientemente o algo así, déjenme saber qué necesitaron, porque la realidad es que yo no sé. ¿Qué diablos yo necesito? Para serles honesta. Son 7 años. Las cosas han cambiado. So, no sé qué es lo que yo vaya a necesitar. So, si tú has dado a luz no hace mucho, déjame saber qué necesitaste, por favor. Tu ayuda es requerida. Nada, la voy a enseñar. Ay, mira. Es que yo tengo unas cosas aquí mamosas. Porque yo soy una nena muy bonita. Mira, mira, yo estoy toda formada, tan bonita que yo voy a hacer. Aquí me confirman que es niña. Ahí, su side profile. Mira qué hermosa. Ay, mamá. Yo tengo una nena más bonita. Estos son ya ultrasonidos. Este fue el primer ultrasonido que me hicieron. No, mentira. Me hicieron otro que se viera una cosita así pequeña. Ese fue el segundo. No, ese fue el segundo, perdóneme. Segundo, cuando yo estaba hecho una porquería, mamá. Nada, les voy a enseñar mi estómago porque se me va a apagar la cámara.
Y si quieren ver alguna cosa que he mencionado, déjenme saber que yo con mucho se los hago. Y nada, vamos a enseñarles la barriga. So, esta es mi panza. No es tan grande, se los dije. No está tan grande para tener 5 meses. ¿O sí? ¿Está grande? I don't think so. Pero sí. También tengo a mi mamá aquí desde enero. Sí, desde enero está aquí conmigo. Perdón, desde diciembre. Está aquí conmigo. Mañana, no, el viernes me la operan. Mi mamá tiene básicamente cáncer en un riñón. El viernes 19 le van a hacer su operación. Le van a remover un pedazo de su riñón izquierdo para remover el cáncer. Y Dios quiera y esté bien después de eso. Manténgamela en sus oraciones. Porque mi marijita. Sí, se llama María. Mi marijita tiene que estar bien. Si Dios lo permite, todo va a salir bien en su operación. Ella se va a recuperar. Y después se me va a ir para Puerto Rico otra vez. Nada. Con Dios por delante, todo va a estar bien en esa operación. Y nada, si quieren ver, vuelvo y repito, algo en específico, déjenme saber. Saben que las quiero un montón. I'm so sorry que me fui por tanto tiempo, pero esto de los embarazos, nunca me había dado tanta mala barriga en ninguno de mis embarazos como este. Porque Dios sabe que este es el último. Nada, las voy a ver en un próximo video.